Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta. Hoy, con William Sánchez, conoceremos la historia de Diana, la cara tras DMH, marca de pijamas para todos. Un ejemplo de resiliencia, avance y constancia. Nos cuenta cómo la educación financiera marcó su vida y a través de su experiencia puede inspirar a otros con sus vivencias. En Hoy, con William Sánchez, Diana Martínez, vamos a conocer más de su historia. Hola, Diana. Hola, ¿cómo estás? Excelente. Qué bueno, me encanta tu energía. Gracias, y la mía, la tuya. Esta mujer llegó aquí y se sintió automáticamente una vaina. ¿Tú viste? ¿Tú eres así? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Y tú duermes bien? Yo descanso bien, sí, cuando estoy en mi casa, sí. En Puerto Plata. Cuando estoy fuera de mi casa, no te puedo decir que descanso bien. Porque es muy raro a veces apagar esta energía. A mí me pasa, por ejemplo, que yo llego de la calle con toda esta energía encima y entonces yo tengo que hacer algo para desconectarme. Algo. Porque pero si mira, no... tú también tienes bastante energía. Tú y yo somos como que... ¡psh! ¿Qué signo tú eres? Leo. Y yo Aries. Imagínate. Ay, bueno, yo soy de fuego. Fuego. Tú también eres fuego. Sí. Eso es, no se diga más. Ay, coño, Leo con Aries. Déjame googlear, espérate. Mira, bienvenida, de verdad. Para gracias. Nosotros aquí es un honor tenerte, poder contar tu historia, que la gente conozca mucho más de ti. Yo sé que tú has estado en muchísimos programas, pero aquí tenemos un estilo totalmente diferente de contar las cosas. Y siempre salen cositas nuevas y sobre todo en el caso tuyo que estás permanentemente haciendo cosas nuevas y así vamos edificando a la gente. Y edificamos sobre todo a la gente que nos sigue con tu historia, que me es muy encanta. Linda, por cierto. Sí, es bonita. Entonces, ¿tú te quedaste en Puerto Plata? No, la verdad no. Yo nací en Puerto Plata, soy nativa puertoplateña. Pero el bachillerato yo lo terminé en Santiago, ya me quedé en la universidad. Okay. Ya luego de ahí con el tiempo, viví un tiempo también en Santo Domingo y por razones ajenas a mí, entonces retorno a Puerto Plata. Y es ahí entonces donde nuevamente volver a Puerto Plata fue literalmente como empezar desde cero. Okay. Porque yo tenía muchos años ya que me había ido, que de hasta cierta forma me había independizado de mis padres, de todo, pero entonces la vida con el tiempo, de la nada yo viviendo en Santo Domingo con un trabajo estable, etcétera, en 3 meses la vida me cambió y tuve que regresar nuevamente para Puerto Plata. Y no solamente eso, volver a vivir en casa de mis padres, fue como todo empezar desde cero, quedarme desempleada. Todavía cuando yo estaba en Puerto Plata, al inicio, cuando llegué, todavía yo arrastraba deudas de mis compromisos económicos, de los cuales siempre hablo abiertamente. Y fue para mí como un proceso de múltiples situaciones, tanto emocionales como laborales, que los inicios no fueron fáciles. Okay. ¿A qué te dedicabas en Santo Domingo? Mira, de carrera, de base, yo soy mercadóloga y tengo un máster en negocios internacionales. Muy bien. Entonces, mi trayectoria laboral ha sido también bastante maravillosa porque ninguna de las empresas en las que yo he trabajado, una tiene que ver con la otra, excepto que tienen un denominador común, que es el tema de servicio. Okay. Pero yo he trabajado en diferentes empresas, o sea, desde banca, cemento, tecnología... Zona Franca, que duré en mi época de universidad, duré como 1 año y medio seteándome un poquito en el tema de Zona Franca. O sea, una no tiene nada que ver con la otra, porque regularmente, como cuando tú sales de un trabajo, tú buscas cosas como similares. Uh-huh. Y en este caso no, en este caso fue como que todo muy diferente. Que algo que de las cosas que me gusta muchísimo platicar, es que en ese entonces la gente me consideraba una persona muy inestable porque yo no permanecía en un trabajo. Y ojo, eso no significa que esté correcto. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando tú logras conectar con tu ser, cuando tú logras saber exactamente las cosas o pequeñas cosas que a ti te hacen feliz, para ti hacer cambios y hacer movidas te es menos complicado. Exactamente. Entonces llegaba un momento que en esos espacios de trabajo ya yo sentía como que había alcanzado como la cúspide. Correcto. De estar ahí. Entonces yo iba cada día de la mañana, ya cuando pasaba el tiempo que yo decía, yo no voy a avanzar más, aquí yo estoy estancada.
Y obviamente hay muchas empresas que por políticas y por protocolo, por más que tú dé una idea brillante, puede ser que la empresa por múltiples razones no pueda tomar esa idea y ponerla en acción. Entonces, era para mí como que desmotivante. Entonces, yo iba a esos trabajos y yo decía, Dios mío, ¿para qué? Yo vengo aquí a hacer todos los días lo mismo. Entonces, mi personalidad no es una personalidad de monotonía. Sí, lo que pasa es que tú eres el típico ser humano que trabaja por y para la emoción. Bueno, el dinero es un segundo plano. Así es. Tú te mueves basado en el hecho de hacer las cosas basada en la emoción. Mira. Y sentirte útil, más que el dinero mismo. Pero te voy a decir algo, no necesariamente en la emoción, porque yo siempre he dicho que la parte emocional es un estado de ánimo. Sin embargo, siempre también digo que cuando nosotros iniciamos algún tipo de proyecto, estar motivados es importante porque es parte del motor que te mueve a lograr cosas. Pero tú basar, crear un proyecto de vida, el que tú quieras, basado en las emociones, es complicado. Porque, vuelvo y reitero, se apoya mucho en tu estado de ánimo. Por ejemplo, si yo hoy estoy contenta, yo hoy me levanto, por ejemplo, con el periodo, me duele la cabeza, y son las 4:40 de la mañana y suena mi despertador, y yo digo, ay, yo estoy como cansada en el día de hoy, eso es parte de tu emoción. Sin embargo, lo que a mí me mueve es que yo soy, y aprendí con el tiempo, por múltiples razones, es que yo soy una persona muy disciplinada. Entonces, al final, mi ser, yo soy una persona muy enérgica, yo funciono mucho como a través de las energías, porque nosotros vibramos en energía. Y cuando ya tú conectas como y tú haces como una introspección de ti, de saber las cosas que te gustan, de saber cuándo irte, cuándo quedarte, de aprender a poner límites, eso yo no lo aprendí tan fácil porque yo he tenido mucho tiempo que he visitado terapeutas, psicólogos, coach que de alguna u otra forma pues te ayudan a tú empezar a despertar ese tipo de sentimientos de tú como que ir madurando en el proceso. Muy bien. Exacto. Diana, tú hablas abiertamente de tus fracasos económicos, así también hablas abiertamente de las cosas que ha logrado. Y me cuentas que, contrario a tu voluntad, te tuviste que ir de Santo Domingo de nuevo a Puerto Plata y que te fuiste hasta arrastrando deudas, etcétera, etcétera. ¿Qué hiciste en Santo Domingo? ¿Qué hizo que te metieras en deudas? Mira, no, lo de Santo Domingo, ya cuando yo vivía en Santo Domingo, yo venía arrastrando deudas porque mis deudas iniciaron cuando yo tenía unos 23, 24 años de edad, que fue cuando yo tuve mi primer proyecto. Okay. Mi primer proyecto era de comida empresarial, de comida tipo empresarial del día. Entonces, okay. Yo tuve un negocio muy exitoso con 21 años. Yo creé un negocio y una plataforma fantástica donde solamente a una de esas empresas yo le vendía casi 400 platos de comida del día. Sin embargo, como yo no vengo de una educación financiera, okay. Debido a las circunstancias familiares, debido a la misma situación de que mamá fue madre y también fue soltera, el salario de mamá no daba, el salario de mamá no era un salario que podía cubrir no solamente las necesidades, sino también el tema de los colegios, etcétera. Entonces, mamá todo el tiempo vivió en la famosa cultura de coger fiado. Uh-huh. Entonces, uno viene arrastrando ese tipo de culturas. Entonces, cuando yo empiezo a tener mi negocio con 21 años, uh-huh. Yo entendía que todo el dinero que se producía dentro de ese negocio era para gastar. ¡Qué chulo! Fantástico, sí. Para gastar. Y yo recuerdo que yo con todas mis mujeres, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que hay? ¿Vamos a beber? ¿Vamos a bonchar? ¿Eso está pago? Etcétera. Al final, es ahí cuando entonces yo empiezo con el arrastre, porque entonces quiebro ese primer negocio. ¡Wow! Entonces, yo venía cogiendo, también tuve un muy mal manejo en tarjetas de crédito, pues tampoco tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Porque las instituciones bancarias, es importante decirlo, les encanta facilitar productos, claro. Pero al final a ellos no les interesa que tú entiendas de qué forma tú puedes tener una educación financiera saludable. Claro. Porque obviamente lo que a mí me interesa es que tú seas un cliente moroso, porque claro. Yo vivo de clientes morosos. Claro que sí. Entonces, imagínate que yo empiezo a arrastrar todas esas deudas. Yo empecé con 1,000,000 pesos. Y yo me quedé un tiempo sin trabajo. Y nada, yo digo, bueno, a mí yo no puedo estar en ocio. O sea, yo estoy buscando trabajo. Pero en ese entonces, cada vez que yo iba y depositaba un currículum en una empresa, a mí me ponían a firmar un tipo de descargo. Sí. Y ese descargo era para ellos acceder a mi buró de crédito. Uh-huh. Cuando ellos venían ese buró de crédito en rojo, sí.
Obviamente me decían, mira, no, tú no vas a trabajar, que me lo encuentro una completa tontería, porque al final mi situación económica, curiosamente, no se dio y no se extendió más porque yo era una persona mala paga, sino porque me quedo desempleada durante 2 años, tuve también un mal manejo económico con el tema de la gastadera y de no tener una conciencia de para qué realmente se debe utilizar el dinero. Sin embargo, fueron como procesos muy gratificantes al final, porque yo no solamente quiebro ese negocio, los otros dos también yo lo quebraba, o sea, y fue como un proceso. Durante ese trayecto, que yo entonces empiezo con la búsqueda de buscar trabajo, yo duré 2 años desempleada, yo me puse... ¿Dos años? ¿Son mucho tiempo? Muchísimo tiempo, pero yo no me quedé 2 años en mi casa de brazos cruzados, entonces es ahí... cuando yo creé otra marca que se llama Cositas Ricas con K, donde yo hacía comida saludable. Entonces, yo como era una persona que sufrí de sobrepeso en mi juventud y de ser una persona obesa a ser una persona delgada, para mí en Santiago era muy cuesta arriba tú encontrar un lugar donde tú realmente comieras lo suficientemente sano. Porque la mayoría de las comidas que supuestamente son sanas vienen aderezadas con químicos. Sí. Entonces yo dije, entonces yo no sabía de qué cocinar. Y digo yo, no, espérate, porque hay que sobrevivir, hay que tirar para adelante. Exacto. Entonces yo recuerdo que desde mi casa yo empecé a crear esa plataforma de comida saludable. Y yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, yo me iba al mercado, yo cocinaba, yo picaba, yo fregaba, yo era delivery, yo buscaba a los clientes. Dios. Yo hacía todo el proceso. Sin embargo, con eso que yo recibía de Cositas Ricas, ni siquiera me daba para pagar la mitad de cualquier préstamo que yo tenía. Y yo tenía múltiples préstamos. Entonces yo dije en un momento... ¿Y préstamo de prestamistas? No, de todo. Yo le debía a todos los bancos, yo debía en todos los lugares. Yo, o sea, eso era una locura. Yo estaba que literalmente yo entré en un proceso en mi vida en que yo permití que mi paz fuera negociable. Porque yo no tenía paz. Desde las 7 de la mañana entraban que los call centers, que los cobradores, que la gente de los bancos, que la gente de qué sé yo qué. O sea, era una angustia tan grande que yo literalmente permití que mi paz fuera negociada. ¿Qué tiempo te tomó salir de la deuda? Bueno, a mí me tomó todavía cuando yo empecé con DMH, que es la marca que tengo actualmente. Uh-huh. Yo tenía deudas, pero ya eran deudas saludables. Uh-huh. O sea, se seguían arrastrando esas deudas, pero ya de una forma saludable. Al día, pagando cuotas. Exacto, pero era caballar, porque al final nosotros, las personas que no tenemos una herencia o que no tenemos algo que nos dejen, todo el mundo vive de préstamo. Todos. Ahora, ¿qué es el consejo que yo le doy a la gente? Una cosa es tú tener deudas financieras tóxicas y otra cosa es tener deudas financieras saludables. Claro. Entonces fue como un proceso de adaptación, de aprendizaje, y todo empieza a cambiar. La tóxica, uh-huh. ¿Hasta dónde llegó? ¿Llegó hasta el nuevo proyecto tuyo, el que tienes actualmente? Sí, pero ya esa deuda tóxica, ya cuando yo empecé con DMH, ya se convierte en... yo debía poco dinero, pero se pagaba. O sea, ¿que Cosita Rica sirvió para ir enderezando más o menos? No, para nada. ¿Y qué hiciste? Eso no, todavía el negocio de comida, Cositas Ricas, cuando todavía me voy a Santo Domingo, porque yo vivía en Santiago. Ya. Entonces, a mí me hacen una propuesta, X empresa, y me dice, mira, te queremos, pero es en Santo Domingo. Ok. Entonces, yo recuerdo que cuando salgo de esa empresa, cuando acepto el trabajo, yo tuve que vender todo en Santiago porque yo no podía sostener estar en Santo Domingo, claro, y pagar aquí Santiago, una renta donde de lunes a viernes yo me la iba a pasar en Santo Domingo y yo no podía, porque yo trabajaba un sábado sí, un sábado no. Entonces yo dije, yo no tengo forma de dónde llevar todo estos muebles, lo monté en una página, los vendí y llego a Santo Domingo. Y ahí es que decide mudarte ya definitivamente para Santo Domingo. Exacto, con ese trabajo. Entonces resulta que estando en ese empleo fue... Mira, yo nunca había hablado de eso. Yo creo que en esta entrevista es la primera que voy a hablar abiertamente de esa experiencia que yo tuve. Y sí quiero compartirla porque me acaba de llegar a la mente ahora que precisamente hay mucha gente que me escribe y me dice, Dayana, mira, yo me siento en esta situación, ¿qué tú crees que yo puedo hacer? Etcétera. Mira,
Cuando yo llego a esta empresa, que obviamente no voy a decir el nombre de la compañía, okay. Todo fue perfecto, o sea, bien, el paquete por el que me voy, las oportunidades de escala, y entendía que de verdad era una buena oferta para yo trasladarme, porque nadie se traslada por caballar. Por tonterías. Y mucho menos tú tomas una decisión si en verdad lo que a ti te están ofreciendo es importante. Exacto. Bueno, cuando yo logro entrar en esta empresa, las primeras semanas, que fue como una adaptación, fue bien. Chévere, bien. Pero luego de esas semanas, entonces, es cuando yo empiezo realmente a vivir mi cruda realidad. ¿Cuál fue mi cruda realidad dentro de esa empresa? Parte de los jefes, porque ni siquiera eran líderes, porque para ser líder es una connotación totalmente distinta, parte de los jefes míos directos tenían como una política, incluso en ese entonces, los colaboradores, por sus necesidades personales, muchas veces nosotros aguantamos muchas cosas, sí, porque tenemos familia, sí, tenemos hijos, tenemos compromisos económicos. Sin embargo, como yo ni tengo todavía hijos, ni estoy todavía casada, empiezo como a vivir el real yugo dentro de la empresa. O sea, ya eso era parte de la cultura. ¿Y qué era lo que sentías? Mira, lo que viví en palabras textuales. ¿Qué vivías dentro de la empresa? Mira, lo primero fue que yo pasé el Niágara en bicicleta, en un lenguaje muy coloquial y muy llano. Wow. Viví maltrato, viví acoso sexual. Constantemente me decían, tú eres una estúpida, tú no sirves, tú no das para nada. No obstante a eso, el paquete que supuestamente me ofrecieron como comisión, la ex colaboradora que estaba antes de yo entrar, ella tomó la decisión de poner una renuncia, se va a vivir fuera del país, y la empresa durante ese tiempo, que era lo que a mí me tocaba comisionar, la respuesta que la empresa me daba era, no, tú no puedes comisionar porque es que las comisiones que tú estás haciendo ahora son de la gente que se fue. Exacto, porque era la que había producido la venta. Según ellos. Entonces, al final yo digo, no, pero es que ya yo tengo tanto tiempo, tu cliente lo he cerrado yo. No, eso no es así. Qué locura. Al final, las comisiones que supuestamente y el paquete que... Entonces, no obstante, a sufrir todo este maltrato, y no era un maltrato como, a ver... Directo. Como, no era un maltrato como que yo estoy en tu oficina y tú me dices estúpida, no. Era literalmente en un salón donde estaban todos presentes. Literalmente barriendo el piso contigo. Mija, tú sí eres estúpida, tú no sirves para nada, tú no das para nada. ¿Qué pasa? Esa empresa y parte de los colaboradores de esa empresa estaban conscientes del maltrato que yo estaba viviendo dentro de la empresa, incluyendo recursos humanos. ¿Y nadie hacía nada? En absoluto. Nadie nunca hizo nada. ¿Y que tú entiendes que era un plan de todos contra ti? Eso es no para, en absoluto, para nada. Eso es, en ese entonces, eso era parte de la cultura de esa empresa. Qué locura. Donde las mujeres, si querían crecer, sufrían este acoso sexual y al final, si tú querías, si tú decidías o no. Entonces, todo empieza porque uno de esos jefes directos míos, cuando me hace la propuesta y el acoso sexual, literalmente... yo recuerdo que yo le respondí, discúlpame, las mujeres con cerebro como yo no necesitan llegar a eso para poder crecer. Y después de ahí, mi amor, eso fue... Candela. Candela. Entonces, imagínate tú que yo tomo la decisión de irme de Santiago a Santo Domingo. ¿Y qué tiempo tú crees que yo duré en esa empresa? 3 meses. ¿3 meses? Dios mío. 3 meses. Entonces, visualízate tú que durante estos 3 meses... No, tú te quedaste en el aire. No, entonces hay un tema. Yo me apoyé en el Ministerio de Trabajo para validar qué se podía hacer en mi caso, porque eso fue tan grande para mí físicamente y emocionalmente que yo empecé a sufrir depresión, depresión arterial. Uh-huh. A mí me cayó algo en la boca, que yo fui a 1 millón de médicos. Y literalmente parte de mis... O sea, todavía yo mantengo esas fotos, creo que las guardé por ahí. Y yo recuerdo que a mí me cogió tanto el estrés que mis labios... Tuve como cuando a la gente le da herpes, sí, por ejemplo. Se brotan. No, me llegó hasta ahí. Desde aquí hasta ahí. Yo no podía hablar, yo no podía masticar.
del nivel de estrés. Eso, después que yo salí de ahí, que al final me hice 1,000,000 de pruebas, a ver qué era, y hasta que logro llegar a un doctor y me dice, es que a ti se te han hecho todos los análisis. Y no tienes nada. Eso, o sea, estrés. Esto es, tú te estás, bueno, imagínate que en esos 3 meses yo bajé un promedio como de 22 libras, hasta que una de mis compañeras de trabajo, que también fue mi roommate en ese proceso, ella empezó a identificarse, porque entonces yo me sentía sola, porque ella era parte de la cultura del trabajo. Y gracias a esa muchacha, que ella sabe quién es, ella fue como mi ángel protector dentro de todo este proceso. Esa muchacha lloró, esa muchacha sufrió conmigo, esa muchacha me apoyó, y hoy en día todavía somos, obvio, mejores amigas, una hermana para mí. ¿A los 3 meses te desvincularon? Totalmente. ¿O te fuiste tú? No, me desvincularon. Me desvincularon. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Sola en la capital? Llorar. Obviamente, llamé a mi mamá, que en ese momento vivía fuera del país. Entonces, mis padres tienen un apartamento en Puerto Plata que lo usaban de veraneo cuando venían de Europa. Te dijeron, vente y me dijeron, oye, recoge y arranca para Puerto Plata. O sea, vamos a ver, ¿tu paso por Santo Domingo fueron de 3 meses? Bueno, la última vez sí, porque como yo hice maestría en Santo Domingo, yo también ahí duré como 5 o 7 años viviendo en Santo Domingo. Ahí es que tú dices que regresas a Puerto Exacto, Plata. Exacto, ahí yo regreso a Puerto voluntad. Plata. Correcto. Y ya en Puerto Plata, bueno, al menos respiras. Bueno. Estás en casa. Sí. Pero con mucha energía para dar. Sí y no, porque cuando yo llego, a Puerto Plata, tú ves como cuando la gente siente que, wow. O sea, yo me siento una fracasada. Te sentía fracasada. O sea, y volver a Puerto Plata, empezar desde cero, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? No, hay mucha gente que no guardan las apariencias y te lo hacen saber hasta con la mirada. ¡Oh! Y tú volviste para Puerto Plata. Y sin nada. Y sin nada. Sin nada. Entonces, ¿qué yo empecé a hacer? Yo soy una gente que siempre le he dicho a todas las personas que pasamos por procesos que en vez de evadir el sentir esos procesos, tú tienes que tratar de afrontarlo, vivirlo. De con mucha intención entender que tú estás pasando por un proceso. Claro. Y sí, cuando llegué a Puerto Plata, los primeros días yo no quería salir de mi habitación, yo sentía como que, wow, ¿qué es todo esto? ¿Qué me pasa? Entonces, nada, duró una semana viviendo parte de mi sentir y hasta que un día yo dije, tú sabes que yo tengo que continuar con mi vida, volví a hacer ejercicio y yo recuerdo que todos los días, después que yo salí a hacer ejercicio, yo me sentaba siempre en un café diferente y siempre yo estaba con mi computadora. Okay. Y a mí me gusta muchísimo leer y siempre salía con un libro. Y muchísima gente se me acercaba y me decía que yo estaba haciendo. Entonces, yo siempre he sido una gente muy visionaria. Y yo le decía a la gente, no, armando proyecto, que estoy, que no sé qué, que patatín. Porque yo también digo que el que no se deja ver, claro, no va a conectar a claro, donde tú vas a llegar. Claro. Entonces, nada, yo me levantaba todos los días, como literalmente, como tú estás así cambiado, como yo estoy así cambiada, un poquito más lista relajada. Lista para trabajar, pero sin para trabajo. Para trabajar, pero sin trabajo. Exacto. Porque, o sea, de alguna u otra forma, uh-huh, nosotros como seres humanos manifestamos las cosas. Eso es así. Entonces, un día, en este proceso, ya mi mamá viene de vacaciones y el apartamento que nosotros tenemos en Puerto Plata tiene como un deck arriba, uh-huh, y ella me dice, mira, venme a tal sitio y cómprame unas telas. Yo soy una gente muy creyente y soy una gente con muchísima fe. Y papá Dios sabe que en ese momento ya yo venía manifestando un cambio para mí. Okay. ¿Entiendes? Entonces, nada, no estoy haciendo nada, voy y compro las telas. Y cuando estoy comprando las telas, yo hago así. Y yo tenía que hacer unos regalos en ese entonces a una persona X. Y cuando hago así, yo visualizo en el fondo una tela como de rayas. Ok. Y digo yo, ah, pero yo puedo comprar esta tela. Déjame yo comprar esta tela y hacer una pijama. Entonces, busco una modista en Puerto Plata. Esa persona es delgada como yo. Uh-huh. Le hago la pijama y digo, déjame personalizársela como para que se vea más chula. Y le pongo sus iniciales en el bolsillo. Bueno, la cuestión es que le hago la entrega del regalo. Días después, ella me llama y me dice, Diana, yo me quedé enamorada de lo que tú me regalaste. Pero yo te quiero pedir un favor. Tú pudieras hacerme 4 pijamas adicionales, pero con la condición de que tú me cobres. Entonces, en automático, yo digo, wow, pero esto puede ser el inicio sí, de una gran oportunidad. Okay. Pero había un tema. ¿Con capital. ¿Cuánto? Capital.
¿Con cuánto? Y dije, bueno, no le pare. Papá Dios, esta es la visión. Como yo te dije, yo no tengo esas carreras de base. Yo no sé nada del mundo del textil, pero quiero entonces involucrarme en el mundo porque yo soy una gente que tengo como ese instinto. Yo decía, a mí me va a ir muy bien aquí. ¿Qué pasa? Que durante los próximos días, mi hermano en ese entonces trabajaba en una multinacional. Ok. Y él me llama desde Santo Domingo y me dice, mira, aquí la empresa va a tener un proyecto de poco tiempo, como de un mes y medio, y están buscando una host como para que reciba a los clientes, claro, para el proyecto, claro, que no sé cuánto. Y yo me acuerdo que yo le pregunto a mi hermano y le digo, ajá, pero una cosa, ¿cuánto van a pagar? Ajá. Y él me dice, yo creo que son como 70 mil pesos. Digo yo, ¿y qué es lo que hay que hacer? Dice él, no, pero espérate, porque es que la reunión es a las 4. Y él me llama a las 8 de la mañana. Digo yo, pues yo no ando a pie. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía ni siquiera para echar gasolina. Wow. Digo yo, mamá, a mi mamá, huye. Facilítame 5 mil pesos y para echar gasolina y lo otro para la vergüenza, que tengo que ir por una entrevista de trabajo. Arranqué por ahí para la capital. Nada, cuando llego, mi hermano de camino me llama y me dice, muchacha, ¿y es verdad que tú vas a venir para la capital? O sea, ¿tú sabes lo que tú estás...? Recibiendo gente afuera, digo yo, ¿y desde cuándo a dónde trabajar no dignifica? Claro. Entonces, obvio que yo me voy. Bueno, cuando yo llego, yo quiero que tú sepas, mi amor, la fila de gente que estaban entrevistando. Ay, mi madre. Y nada, yo empiezo a conectar con la gente, yo soy muy sociable, empiezo a hablar, sí, que no sé qué, hasta que llega mi turno. Cuando llega mi turno, me entregan como un speech y me dicen, mira, tú tienes que decir esto. Y yo, que soy una gente muy orgánica, le digo, mira, yo tengo un tema de retención de este speech. ¿Qué tres palabras para ti son básicas que yo te diga para ver si yo te lo puedo decir con mis propias palabras? Claro. Y esa persona me dice, no, tú lo único que nos te puede faltar son esto y esto, pero hazlo como tú quieras. En menos de 30 segundos yo meto a esa gente en un bolsillo y al final le dicen ellos, cancélame la fila completa. Que ya tenemos quien va a hacer trabajo. Empezamos hoy. Y yo, perfecto, porque yo me fui lista. Y ahí te fuiste a Santo Domingo de nuevo. Totalmente, pero ahí lo que duró es como un mes y medio aproximadamente haciendo ese proyecto. Entonces resulta que yo hice maestría en UNIBE y yo me topaba muchos de mis ex compañeros de universidad. Y ellos me veían como que tú hacías aquí, como que ellos no entendían que yo estaba afuera recibiendo gente. Entonces al final yo logro hacer un trabajo tan maravilloso y tan extraordinario que los mismos directores de esa multinacional, tanto nacionales como internacionales, hicieron una conexión tan gratificante conmigo que hasta me hicieron una oferta de trabajo. Porque yo soy de las personas que digo, no importa el oficio que hagas, claro, hazlo bien. Y ya, y tú vas a brillar. Entonces ellos viven una experiencia a través de mí y de todo lo que yo hacía. Y nada, cuando llegue el momento, digo yo, yo quisiera tomar ese empleo que tú me estás ofreciendo. Y yo lo miré a los ojos y le dije, yo estoy aquí porque yo vine por un propósito. Y mi propósito es que a mí me paguen esto porque yo voy a hacer una empresa. Y yo tengo esta visión de vida. Es bueno que tú sepas que cuando yo salí de ahí, yo salí frustrada. Porque ¿a quién se le ocurre tú dejar una cosa fija, claro, un trabajo estable para tú venir a aventurar? Entonces, sí, no te voy a negar que los primeros 5 minutos yo me sentía como frustrada, claro, porque yo misma decía, y yo habré tomado la decisión correcta. Exacto. Entonces, nada, llamo a mi mamá y le digo, mira, mi mamá es aceleradísima igual que yo y no le para bola a nadie. Me dice, óyeme, suelta todo, tira para adelante que a ti te va a ir bien. Entonces, con esos 70 mil pesos, es que yo empiezo a comprar tela, a buscar gente para coser, a esto, a lo otro. Entonces es ahí cuando empiezan a hacer la marca que nace en Puerto Plata. Perfecto. Exacto. Con 70 mil pesos es tu capital inicial. Totalmente, con 70 mil pesos. Háblame de este proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así? ¿Y qué es todo lo que tú haces? Mira, DMH son las siglas de mi nombre y mis apellidos. Yo me llamo Dayana Martínez Hernández. Y se llama Por DMH, o sea, P-O-R DMH, sí. Por DMH, porque obviamente en Instagram tú tienes que buscar un viaje de cosas, bueno, entonces me quedo con Por DMH, pero DMH son las siglas de mi nombre y mis apellidos. Inicialmente, con esos 70 mil pesos, eso a mí ni siquiera me dio bien y para empezar, no, porque obviamente, no, claro, y en todo lo que tú haces, el papeleo, etcétera. Y yo recuerdo que cuando ya a mí me surgió la idea, días después yo dije, yo me voy a ir a registrar este nombre
porque yo siento que de verdad esto puede ser un proyecto que valga la pena. Entonces, nada, imagínate tú una gente que lo que sabe de negocio, no sabe nada del mundo del textil. Entonces empiezo con esta aventura. Imagínate toda la gente que yo tuve que buscar, esto no va bien, sí, esto sí. No me gusta, esto no funciona. Pero arrancaste en pijama. Arranqué con pijamas. En pijamas. Arranqué con ¿Y pijamas. Tenías un cliente o trabajabas para clientes por las redes? Yo inicié el negocio y todavía continúa el negocio a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Correcto. Nosotros vendemos a través de Instagram, el WhatsApp y próximamente que ya vamos a tener una página web. Excelente. Pero son pijamas personalizadas. Sí, pero nuestras pijamas son unisex. Son la marca es de todos y para todos, desde 2 años hasta envejecientes. Okay. Y obviamente son de hombres y mujeres y también tenemos todas las tallas, incluyendo plus size. Wow. Entonces, creamos un producto para cada cosa. Si tú te vas a casar, por ejemplo, tú puedes llamarnos. ¡Qué chulo! Y nosotros te elaboramos un tipo de producto que es para tu casate. Si tú te vas de viaje, que es lo chulo y lo que hace conectar con el cliente, porque comprar una pijama de MH no es comprar una pijama, es tú comprar una historia. Sí, una historia, una experiencia. Correcto. Entonces, imagínate que, pero que tú me compras una pijama y que los clientes están en París sí. Y me postean y yo, oye, la pijama llegó a París, qué chulo, la gente se siente muy cómoda. Si tú, por ejemplo, vas a dar a luz, tenemos un producto que es para posparto también. Los niños también tenemos todo tipo de pijamas. Ahora en Navidad tenemos pijamas aperísima, que por cierto, estás a tiempo de comprarla porque esto está on fire que, en las que redes. Está súper de moda las pijamas. Sí. Es como una foto obligada ya en Navidad, que la familia se toma esta fotografía en pijama. Y me imagino que tú ahí. Tú sabes que cuando empiezo con el negocio, muchísima gente se cuestiona y me pregunta, Dayana, ¿y es verdad que tú vives un negocio de pijama? Sí, porque es algo diferente. La gente como que se queda como que sí. Entonces, algo importante, cuando tú vienes construyendo una marca, hoy en día ya desde el COVID nos involucramos mucho con la era digital. Claro. Y el contacto pasó a estar en un segundo plano por el mismo tema del COVID. Entonces, la gente, a través de mi plataforma, como te comentaba, no compra una pijama, compra una historia, compra una experiencia. Entonces, ya luego se identifica con la marca como tal. Entonces, nuestras pijamas es una marca porque la marca es muy versátil. Sí. Cuando ustedes entren en las redes, se van a dar cuenta que en muchísimos sitios yo estoy con un jean o con un suit de una pijama de satín, con taco, con una blusa de una pijama, con un jean super cool, o que me lo pongo con unos tenisitos, me lo pongo... O sea, que es que tú has metido la pijama ya Exacto. en un estilo de vida diario. Totalmente. Puede vestir para ir a cualquier parte con una pijama. Totalmente. Todo depende cómo con la mezcla. Exacto, o sea, es muy versátil ya. La marca. Y todo lleva mucho de acuerdo a tu personalidad, qué tan seguro tú te sentirías utilizando esto. Entonces... En el mundo ya de los artistas, entre Jennifer López, que no sé qué, que incluso hay un video muy chulo en las redes que yo subí, Jennifer López literalmente con una pijama en satín tal cual como yo la hago, digo yo, no, Jennifer López, tú no me vas a opacar. Entonces yo me puse otra pijama como el corte de ella, entonces después yo digo, no, mi amor, esto no... Entonces la gente conecta mucho. Pero mira, con Omega eso. Salió esta semana en pijama. Bueno, porque está muy en boga, pero es lo que digo, ya las pijamas no son tan exclusivas de que voy a dormir con ellas. Exacto. O sea, por ejemplo, yo voy al supermercado, yo ando rápido, lo que sea, y nuestras pijamas son tan cool y son tan chéveres, tan cómodas, tan frescas, tan lindas, que tú puedes salir en pijama. Pero una pregunta, tú me dices ciertamente que no eras tu especialidad en textil, pero tú sabías algo de costura. Para nada. Para nada. No. Porque es normal que las mamás de uno, la abuelita de uno, siempre tenían una maquinita en su casa. No, claro. O completamente. Sea, de algún modo, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, yo en textil no sé nada, pero mi mamá era una experta. Por ejemplo, haciendo los suizuíos, que uno le llamaba en el campo. ¿Sabes lo que eran los suizuíos? No. Bueno, eran unos remiendos. Cuando los pantalones se dañaban, uno le ponía un remiendo. Y mi mamá era experta en eso, mira, en la máquina haciendo un remiendo. Ya. Porque antes se remendaban los pantalones. Es verdad. Entonces, pero la gente los remienda igualito. Ahora los remienda por moda. Exacto. Antes era por necesidad. Exacto. Entonces, no sé si para ti, el hecho tal vez de que tu mamá o tu abuelita hicieran eso en la casa, de algún modo te inspiró, de algún modo uno conecta, porque nosotros crecemos y muchas de las cosas que vivimos cuando somos niños se nos quedan y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y después en el tiempo es que tú dices, cónchale, pero es que yo lo viví de niño. Y hay inspiraciones que están ahí.
Sí. En mi caso, por ejemplo, que mi vida es comercial, esto lo hacemos por otra razón, es que mi papá fue comerciante toda la vida, pero de ganado. Pero al final era comprar y vender. Exacto. Y yo nunca pensé en eso hasta hace poco, que por cierto en un programa me entrevistaron. ¿De dónde nace tu pasión por los negocios? Y yo, qué carajo de pasión. Y después dándole mente, mira, claro, es que conecté. Uh-huh. ¿Entiendo? Entonces, a veces los abuelos tienen mucho que ver con nosotros. Sí, en mi caso particular no viene por ahí. Sí, obviamente mi abuela en su época cosía, que todo aquí me regaló, por cierto, una máquina de coser. ¡Ah! Y la tengo ahí guardadita como qué un chulo recuerdo. Pero mi pasión no viene por ahí. Mi pasión viene, sí, con una fijación puntual de una pijama desde hace 1000 años. Y te voy a decir qué me pasó. A ver. Yo recuerdo que yo, paseando por Europa, yo veo un maniquí y digo, diache, yo quisiera tener una pijama como esa. Cuando entro a la tienda, digo yo, oigan, ¿esto cuesta 120 euros? Digo yo, ¿y qué es esto? Digo yo, no. Y tú sabes que yo me quedé como con eso dentro de mí, como que, wow, qué chula esta pijama, como que no sé qué. Pero al final eso no viene por ahí. Eso viene simplemente el mismo trayecto de vida. Yo aprendí absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo del textil de manera empírica. Incluso yo te sé hacer patrones. Yo lo único que no te hago es coser. Wow. Entonces yo acompaño al equipo con los aprendizajes, porque la verdad que tengo un equipo de colaboradores maravillosos que están muy alineados a los principios y a las metas de la marca como DMH. Pero al final todo esto yo vengo aprendiéndolo de manera empírica, porque yo soy una persona muy curiosa y yo pregunto todo. Entonces, el hecho de también preguntar, yo sé que muchas veces una gente se puede sentir como molesta, pero cuando tú preguntas, tú llegas a China, aunque sea caminando, claro, aunque claro sea abrazada, pero tú llegas, aunque sea así, ve. Pero preguntando, tú puedes llegar donde tú quieras. Lo que pasa es que como seres humanos tenemos una situación como muy interna donde a nosotros nos encanta asumir. Asumir. Y la gente pregunta poco. Ay, que yo entiendo. Ay, que yo pensé. No, porque tú no tienes que pensar. Pregúntale al otro. Exacto. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo te hiciste esto? Yo soy una persona muy curiosa. Pero una mujer de mucha fe. Mucha fe. ¿Tú crees mucho en Dios? Demasiado. Definitivamente Dios es mi centro. Y siento que necesito a Dios cada milímetro de segundo en mi vida para vivir. No hay forma de avanzar. Sin Dios, no. Sin Dios, no hay forma. No tengo manera. ¿Y a ti se te nota? No tengo manera. Porque es que tu energía habla por sí sola. No tengo manera de cómo avanzar sin Dios. No existe. ¿Cuándo te conectas con Él? Ahí sí viene de un tema de familia. Mi abuela es no vidente y tiene 101 años de edad. ¿101? 101. Es una belleza. Una hermosura, una cosa bella, bellísima. Yo soy una hija muy privilegiada de Dios, la verdad. Iguela, aún siendo una persona no vidente, ella nos mostró su fe a través de su corazón. Entonces, desde muy temprana edad, mi familia ha sido muy apegada a Dios. Pero entonces, cuando yo empiezo a crecer, que empiezo a utilizar una palabra maravillosa, que es dar gracias, aunque tú no estés ni contento con una situación, ni estés feliz con lo que tú estás pasando, uh-huh, mirar al cielo y cerrar tu corazón y decir, Señor, yo te agradezco hasta por esto. Cuando tú empiezas a ver cómo Dios se empieza a manifestar por un simple gracias, entonces ahí donde yo logro entender que definitivamente mi vida sin Dios no es una vida. Porque tú eres muy dada a ser agradecida. Completamente. Hasta aquí la tengo por aquí, mira. ¿Qué dice ahí? Agradece. Agradece. Es una palabra que me marca y que todo el que me conoce lo sabe. O sea, yo doy gracias por lo más mínimo, me guste o no. Tú hablas mucho en tus redes acerca del amor propio. ¿Por qué? Bueno, porque al final el amor propio es una construcción de todos los días. Y yo a ti no te puedo decir que desde que yo nací, yo soy la que más me amo, porque eso no es verdad. Exacto. Yo he sido una persona que en su momento de vida, por mi manera de ser, por muchas cosas, era una gente que yo necesitaba muchas enseñanzas en mi vida. O sea, yo era de una gente que todo el tiempo peleaba con amigos, tenía conflictos. Era una gente que hasta cierto punto, yo sabía que yo tenía que mejorar muchas cosas en mí. Yo era una persona súper insegura, tenía una autoestima súper baja, no ponía límites con mi vida, tuve relaciones muy tóxicas por las mismas razones. Y
Hasta que de repente, con el mismo tema de terapia, del acompañamiento, de leer, de tener una conexión más estrecha con Dios, entonces es ahí cuando la vida entonces empieza a dar un cambio. Y es ahí cuando Dayana empieza a poner límites. Y es ahí cuando Dayana todos los días empieza a entender que para ser amados, que para ser respetados, que para ser valorados, es algo que debe iniciar desde contigo mismo. Pero la gente lo dice como algo fácil. Para mí no fue fácil hacer esa construcción. O sea, yo todavía sigo construyendo eso. Porque obviamente somos seres vulnerables. Claro. Y estamos abiertos al mundo y estamos expuestos al mundo. Pero cuando tú logras conectar internamente con tu espíritu, con tu alma, con lo que quieres, y tú afianzas un poquito esa visión, entonces la vida hasta cierto punto empieza a conectar con las personas que van a estar dentro de tu trayecto de vida. En aquellos momentos de oscuridad, deuda, ¿pasó por la mente alguna vez algún pensamiento catastrófico contigo? Para nada. ¿Nunca? Nunca. O sea, que el amor propio estuvo ahí siempre. Yo creo que más que amor propio, yo creo que de verdad la creencia con Dios a mí no me llevó a cometer algún tipo de locura fuera de lugar. Sí, yo me sentía triste, sí, yo pasé por un proceso de depresión durante 6 meses. Uh-huh. Y de inmediato yo misma sentí, y yo recuerdo que yo estaba la noche antes en un restaurante y yo estaba compartiendo un trago con mis amigas, y yo siempre he sido el alma de la fiesta. Uh-huh. Y yo recuerdo que ese día yo estaba tomándome un trago y todo el mundo hablaba, y a mí me pasó algo muy raro en ese preciso momento. Tú ves como cuando tú sientes que todo el mundo habla, pero tú estás como muteado. Uh-huh. Entonces yo, en ese momento, imagínate tú como si tu alma se te saliera y te viera por fuera. Yo sentí, claro, como una sensación muy similar, y yo estaba presente, pero inerte. Y yo recuerdo que como a las 11:00 p.m, 12:00 p.m, yo le dije a la mujer, me voy. ¿Qué te pasa? No me siento bien. Cuando llego a mi casa esa misma noche, yo recuerdo que yo pongo una película y yo empecé a llorar. Pero lloro de una forma tan desesperante que decido como tirarme en el piso. Y yo recuerdo que yo me tiré en el piso como en posición fetal, y yo amanecí en el piso, y yo me, cuando yo despierto que me duele todo el cuerpo, yo digo, o sea, yo amanecí aquí llorando. Uh-huh. Recuerdo que como a las 8:15 a.m, tomo mi celular y llamo a una amiga y le digo, mira, yo necesito un psicólogo, yo no estoy bien. Responsablemente, yo asumí que emocionalmente yo no me sentía conectada conmigo, y que a mí algo me estaba sucediendo. Entonces, cuando empiezo el inicio de terapia, es cuando empiezo a entender que yo estaba pasando por un momento de depresión. No era una depresión profunda, no. era una depresión tratable. Incluso me quedé en manos de psicólogos. Nunca fui medicada ni nada por el estilo. O sea, era una depresión, pero leve. Sin embargo, cuando uno reconoce que dentro de ti hay algo que hay que trabajar, tú tienes que ser lo suficientemente responsable de tu entender que necesitas ayuda y que no siempre puedes solo y que el acompañamiento es importante. Hay una expresión que a mucha gente no se le puede decir, pero que tú la amas. Y es que tú eres una mujer intensa. Y me encanta. Dime de eso. Me encanta. ¿Te encanta ser intensa? Es que lo soy. ¿Qué? Lo soy. O sea, no hay manera de que yo te diga lo contrario. Lo soy. Yeah. Y antes, ay, Dios mío, como dice una vaina que como en TikTok dice que, ay, Dios mío. A mí me daba una rabia cuando la gente me decía intensa. Ajá. Y yo vivía peleando. Yo le decía de toda la gente cada vez que me decían intensa. ¿Y qué cambió? Madurar. Y amarme y entender. Y conocerte. Obvio. Y entender que la gente tiene un concepto muy errado de ser intenso. Mi intensidad no es el tipo de intensidad que la gente asume que es. Exacto. Te voy a explicar por qué yo soy una persona intensa. A ver. Si tú, por ejemplo, me pones aquí un plato de comida o tú me pones a hacer algo, yo te lo voy a comer. Uh-huh.
así como con ese deseo. Sí. Yo todo lo que hago lo hago con pasión, yo todo lo que hago lo hago con sentimiento. Si yo te voy a querer, yo te quiero mucho. Si yo te voy a abrazar, yo quiero que tú me abraces apretado. Mi negocio, es como que todo yo lo vivo, como con esos niveles emocionales. Yo no me callo, yo hablo muchísimo, yo soy hiperactiva. Entonces... ¿Eres intensa? Soy intensa. ¿Dónde quieres ver a DMH? DMH lo quiero ver ya como una marca globalizada. Y si Dios me lo permite, y es justo en su medida lo que Él me quiere dar, entiendo que para el año próximo, DMH, con el favor de Dios, estará exportando la marca. Una marca global. Ese es el deseo, esa es la visión de DMH. Muy bien. Sí. ¿Y te vas a quedar en pijama? Bueno, nosotros hacemos pijamas y uniformes. Ah, bueno. Los uniformes ya lo vendemos a nivel empresarial. Y algo que tú no sabes, que no te he mencionado de la marca, es que hace como 2 meses o 3 meses aproximadamente, no recuerdo, nosotros creamos una plataforma dentro de DMH que se llama Emprende con DMH. Ok. Donde tú, si quieres independizarte financieramente y quieres hacer algo, perdón, fuera de tu salario, tú no tienes que dejar tu trabajo, etcétera, tú vienes con nosotros y tú entonces entras en el plan de Emprende con DMH. Okay. Hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos una red de más de 60 mujeres que revenden la marca en el país. ¡Excelente! Exacto. Entonces, es un programa donde te invito, escríbenos por DM. Ahí te vamos a dar las informaciones del lugar. Y es fantástico. Entonces, hoy en día, también nosotros hacemos parte de que tú creas en tu independencia económica, claro que sí, de que tú también te motives en querer hacer otras cosas aparte, de que tú puedas generar ingresos adicionales. Entonces, también ese programa es muy lindo como Emprende con DMH. Qué chulo. Tengo varias preguntitas cortas. Dale. Y las respuestas deben ser cortas, porque el tiempo se me fue, pero ay, para Dios. Mí, este programa yo no quiero que termine. Ni yo. De verdad. Ay, yo también. Esta tipa es más chévere. Ay, Dios. Mira, un libro que tú hayas leído que quieras recomendarme. Líder sin cargo, de Robin Sharma. Es un libro fantástico. Líder sin cargo. Se llama así, Líder sin cargo, de Robin Sharma. ¿Y tu color favorito cuál es? Ay, yo no sé, yo soy fabulosa en todos los colores. Lo siento. ¿Tu no. perfume o tu olor favorito? Mademoiselle de Chanel. Mademoiselle. ¿Es el que tú tienes puesto? No, tengo otro, porque estaba en la capital, lo dejé botado, pero sí, esa es mi fragancia. ¿Vino o ron? ¿O whisky? Vino, tinto. Y mi uva favorita es la Pinot Noir. La Pinot Noir. Me encanta. Qué maravilla. Pero obviamente ronera, ¿eh? Yo soy puertoplateña y tenemos mitad sangre y mitad ron. Y así yo es. Soy boca estándar también. Pero no me invite trago dulce, que no me gustan. ¿Merengue, bachata o salsa? Mi amor, yo bailo. Yo lo único que no hago es que no me dé patillo. Y es porque la flexibilidad ya está un poquito... comprimida, pero yo bailo de todo y bien. Y bien. Ah, pero una cosa. Es verdad. Ay, mi amor. Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo. Si me fuera a retirar, ya di que me retiro definitivamente Puerto Plata. Chulísimo. Definitivamente. ¿Sabes que Puerto Plata yo descubrí hace poco que tiene unos microclimas interesantísimos? No, y lo hay va, una parte alta fría. Claro. ¿Y abajo? A qué sé yo, ¿a kilómetros? Pero mira, tú y yo estamos conectados enérgicamente, porque es bueno que tú sepas, que oye lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Pero yo tampoco te lo había dicho. Es bueno que tú sepas que parte de mi proyecto de vida es que cuando yo construya mi futura casa, que la diseñé cuando yo tenía 13 años, va a ser igual en la falda de la montaña. ¿En la falda de la montaña, pero de Puerto Plata? Totalmente. Pero bellísima. Es una chulería. Una belleza. ¿Café o té? Café, por supuesto. ¿Dinero o plenitud? Plenitud. ¿Un consejo que te hayan dado, una palabra de aliento, que haya cambiado tu vida o parte de tu vida? Si tú no te quieres, nadie te va a querer. 3 consejos financieros aprendidos por ti a la cañona. ¿Cómo lo aprendiste? 3 consejos. 1, no todo el dinero que usted recibe es para gastar. 2, priorizar tus necesidades es sumamente básico para tú mantener una visión, una meta en tu vida y lograr un propósito. Y número 3, manéjese bien con las tarjetas de crédito. Apréndalo a usar después de la fecha de corte.
usted va a tener más días para poder pagarlo y así usted no entra en mora y deje de pagarle al mínimo a la tarjeta, que eso al final no le es provechoso, tampoco financieramente. Y un número 4, para ponerlo ahí. Por favor. Si a nivel consciente tú no sabes cómo manejarte con algún tipo de producto bancario o financiero, como tú le quieras llamar, no es que no lo tengas, sino que siéntate con una persona, haz que te lo expliquen, entiende bien cómo funcionan los procesos y, por último, si un negocio que tú creas, con el tiempo, tú lo único que tienes es problema y deuda, y tú ves como que tú no recibes beneficio, y tú ves como que tú no tienes como que un margen adicional, hay un tema financiero. Y un negocio que en el tiempo financieramente no sea sostenible, lamento informarte que lo que tienes es un hobby. Entonces, estúdiate eso bien ahí, a ver cómo va. He dicho, caso cerrado. Muy buenos, todos. Y sobre todo, los valoro muchísimo, tus consejos, y yo sé que la gente lo está valorando también, porque no son cosas que se te han venido simplemente a la mente, son cosas que tú has vivido y que le estás diciendo porque ya la has aprendido. Así es. Aunque sea la fuerza. Así mismo. Pero así se aprende mejor. Pero claro, eso hay que aprovecharlo. Uno no entiende esos procesos, no, pero son chulísimos. Lo mejor que me ha pasado en mi Gracias. Vida. Gracias. Ay, a ti. Señores, fue este programa tan rápido. Tú viste. ¿Cuándo aprender? Pero mira, vamos a hacer una cosa. Nos comprometemos ambos en hacer un segundo programa claro. Cuando la marca esté global. Claro. Cuando tú comiences tu proceso de exportación. Buenísimo. Venimos a hablar de eso. Pero por supuesto, cuenta conmigo. Gracias por la invitación. A ti también. Y a ustedes también, señores, muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programazo con Dayana, hablando de todo esto que vimos de finanzas, de quiebra, de la vida. Pero ahí yo vamos a hablar otra cosa ahora. Muchas gracias.